¿Estás cansado de trabajar para otros? ¿Sueñas con una vida mejor? Hola, soy Alberto Gambada y soy el manager ejecutivo superior ejecutor de nuestra nueva web, vendetuhumo.com. VendeTuHumo.com. En VendeTuHumo.com aprenderás todas las técnicas necesarias para catapultar tu negocio por las nubes. VendeTuHumo.com. Capacítate con una homologación oficial Humer en nuestro curso online basado en las enseñanzas de John Stifler. ¿Cómo? ¿No sabes quién es John Stifler? El método Stifler se lleva usando en las academias más prestigiosas y universidades más punteras para el estudio de la venta del humo y de todas sus variedades. VendeTuHumo.com. ¿Te gustaría ser un experto en cosas como Action Plan, Quick Win, Briefing, Webinar o cualquier mierda de palabra en inglés que te inventes? VendeTuHumo.com. Inventa un nuevo método para hacer ganar dinero a los incautos, el cual no podrías usar ni tú. VendeTuHumo.com. Geopolítica, geoeconomía, geocriptomonedas. Conviértete en analista de geocosas. VendeTuHumo.com. ¿Harto de que otros aparenten saber más de lo que tú sabes aparentarlo? VendeTuHumo.com. El 97% de la gente piensa que... Solo uno de cada 12 ventistas dicen que... Demasiada competencia, invéntate la ciencia. Aprende a usar estadísticas inventadas para engañar a tontos. VendeTuHumo.com. No seas un vendehumos cualquiera y conviértete en todo un humer. Aquí no te vendemos humo, aquí te ayudamos a vender el tuyo. Compra nuestra nueva pizarra homologada con homologación Humer para que puedas hacer como que sabes de lo que hablas. VendeTuHumo.com. ¿Quieres hacer creer a la gente que trabaja solo 3 horas al día desde hace un mes y ya eres rico? VendeTuHumo.com. Convence a la gente de que pueden ser lo que quieran mientras les fundes los ahorros con charlas imbéciles. VendeTuHumo.com. ¿Te gustaría prometer lo que no puedes dar ni en 10 vidas? VendeTuHumo.com. Aprende a posar delante de un coche como si fuera tuyo. VendeTuHumo.com. En nuestras masterclasses homologadas podrás encontrar conferencias sobre cómo mandar correos a gente que ni conoce. VendeTuHumo.com. ¿No sabes ni qué vender? Suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto del humo que más está de moda. Además, aquí tendrás acceso a más de 300 consultores para descubrir cuál es el cuento milongo que más encaja con tu estilo de humo. VendeTuHumo.com. 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 Cuando vender humo es una forma de vida. Bienvenidos una noche más al Cuentacuentos. Esta noche seguimos con los relatos sobre el lore de Warhammer 40.000, tras hablar sobre los tiránidos como raza, su procedencia, sus naves, sus titanes y los cultos Jen Stiller, hoy... Hoy seguiremos con el resto de sus ejércitos, continuando con los propios guerreros tiránidos. Gracias a la web Wikihammer 40K. Gracias a la web Wikihammer 40K por permitirme compartir con vosotros este contenido. Ahora poneos cómodos, relajaos, cerrad los ojos y dejaos llevar por el relato de esta noche.
los guerreros tiránidos o Tyrannicus Gladius son una de las criaturas tiránidas más importantes en el campo de batalla. No son solamente grandes y poderosos guerreros, sino que también cumplen un papel importante en el enjambre. Los guerreros actúan como resonadores psíquicos que amplifican el lazo psíquico del ejército con la mente enjambre y transmiten su poder a las criaturas más pequeñas y menos receptivas que los rodean. Los guerreros tiránidos desempeñan la función de oficiales del ejército, de modo que dirigen a las criaturas menores en la batalla y las llevan a los puntos señalados en el plan mayor. Los guerreros tiránidos son criaturas imponentes, aunque signifique... Los guerreros tiránidos son criaturas imponentes, aunque significativamente más pequeñas que los enormes tiranos de enjambre. Son rápidos y poderosos, con capacidad para ser fuertes en el combate a distancia o cuerpo a cuerpo, de un modo similar al tiránido. ¿Cómo estoy hoy? Ya, hoy, chavales, tengo un mal día. Ay. Son rápidos y poderosos, con capacidad para ser fuertes en el combate a distancia o cuerpo a cuerpo, de un modo similar al tirano. Los guerreros son los biomorfos más adaptables de la mente enjambre. Son criaturas salidas de las pesadillas más negras, imparables máquinas de matar con latente ícor por sangre, una masa cortante de colmillos, afilados como agujas, y ojos bestiales, poseídos por un brillo oscuro que revela algo más que solo hambre, una terrible inteligencia. Sus miembros son apéndices larguiruchos, terminando en garras del tamaño de guadañas de siega. Un guerrero tiránido es casi dos veces más alto que un humano y posee un grueso caparazón de quitina que lo podría... Por lo que podría esperarse que fuera lento, pero en realidad tiene reacciones rápidas como latigazos. Además, tienen la flexibilidad mental suficiente para emplear una amplia variedad de bioarmas simbiontes. Por tanto, se les puede encontrar liderando al combate a cualquier sección de un enjambre, luchando cuerpo a cuerpo con garras, espadas de hueso y látigos, o a distancia fusionando dos de sus cuatro brazos en una masa palpitante como los devoladores, escubemuertes o biocañones aún más potentes. Sea cual sea el arma que blanda, el guerrero tiránido es un enemigo peligroso y desprovisto de piedad, capaz de identificar y aprovechar la debilidad de sus objetivos con astucia innata. Peor aún, con su conciencia alienígena permanentemente conectada a la infinitamente enjambre, un guerrero tiránido puede recurrir al instante a una reserva de conocimientos y experiencias que abarcan eones si los que posee no son suficientes para imponerse en la batalla. Aunque son luchadores formidables por derecho propio, lo que los hace realmente letales es su papel como ejes sinápticos del enjambre. Los guerreros tiránidos son resonadores psíquicos de la implacable voluntad de la mente enjambre y suelen ser uno de los conductos más comunes para ejercer control sobre las criaturas menos receptivas de las flotas enjambre. Por tanto, los guerreros tiránidos son un eslabón vital en la cadena de mando de los tiránidos,
actuando como repetidores y amplificadores de las órdenes de los tiranos de Enjambre. Esta misión es tan crucial que cada tirano cuenta con varias progenias de guerreros tiránidos cultivados a partir de su propia carne, a fin de potenciar al máximo su conexión psíquica. Esto no quiere decir que los guerreros carezcan de voluntad propia, pues cada uno es capaz de analizar instintivamente la situación del campo de batalla. Si surge la necesidad, pueden dirigir a las criaturas tiránidas que los rodeen, como un oficial reagrupando a sus fuerzas, para aprovechar cualquier debilidad táctica que pueda aparecer en las defensas enemigas. El guerrero tiránido es una especie del género guerrero. La especie Gladius es muy adaptable a cualquier papel de combate, con más de 212 variantes conocidas que combinan biomorfos voladores, caminantes o saltadores con armas biológicas de disparo o simbiontes de asalto como garras afiladas o aceradas. El Tiránido Prime es un guerrero tiránido altamente evolucionado, considerado como la cúspide del género guerrero, del mismo modo que el líder de progenie lo es del género Genestealer. Recientemente han sido reconocidos como una especie separada del guerrero tiránido estándar. Los guerreros tiránidos Prime son muy inteligentes, más que sus contrapartes comunes. Cuando lideran una progenie de tiránidos, el grupo actúa como una sola entidad, utilizando tácticas y precisión que los comandantes enemigos encuentran muy difíciles de igualar. En presencia de criaturas tiránidas más poderosas, como un tirano de enjambre, el guerrero tiránido Prime cederá el control sináptico. Sin embargo, un guerrero tiránido Prime es fácilmente capaz de convertir a un grupo de criaturas tiránidas en una fuerza de combate efectiva y letal. En muchos aspectos, el guerrero tiránido Prime se asemeja a un eslabón intermedio entre el guerrero tiránido y el tirano de enjambre. Es ligeramente más grande que un guerrero normal y puede equipararse con múltiples armas pesadas, tales como el cañón enredadera o el cañón venenoso. Sin embargo, puede emplear biomorfos que normalmente están reservados para el tirano, tales como el látigo o las espadas. Físicamente, están muy por encima de un guerrero estándar, siendo mucho más fuertes, rápidos e inteligentes. En el campo de batalla pueden llegar a dar casi tantos problemas como un tirano, ya que en lo que a poder físico se refiere, se acercan más a este que a un guerrero. Sin embargo, no cuentan con el poder psíquico del tirano y carecen de los inmensos poderes mentales que puede desplegar este. A pesar de ello, su sinapsis es una de las más poderosas y son capaces de comandar grandes progenies. El Lictor le había atravesado el abdomen con una garra afilada, tan larga como alto era el hombre, destrozando la ceramita de las partes delantera y trasera
y abriendo el cuerpo que había debajo. Aramus, comandante de la fuerza de la quinta compañía de los cuervos sangrientos. Los líctores son un desarrollo evolutivo del guerrero tiránido adaptado al papel de explorador. Se mueve por delante del enjambre para localizar focos de resistencia nativa para erradicarlos y absorberlos. Actúan rápidamente, sin hacer ruido, protegidos por su caparazón que los hace casi invisibles a simple vista. Pueden permanecer camuflados días, inmóviles, heraldos invisibles del terror que se avecina. Estos cazadores tienden a evitar enfrentamientos en los que estén en desventaja, prefiriendo acechar en silencio. Sin embargo, no es raro que un líctor haga las funciones de asesino, eliminando a los comandantes o paladines enemigos para dejar a sus fuerzas desorganizadas y sin liderazgo. Del mismo modo, pueden sembrar el terror en un planeta asesinando indiscriminadamente para reducir al ejército enemigo a una tropa aterrorizada y con la moral por los suelos. Muchos líctores cuentan con un arma especial para este fin, las garras Garfio. En realidad no se trata de garras, sino de largos filamentos que disparan desde su torso o brazos a modo de arpones. Estos atraviesan a la víctima de lado a lado y al retraerse la llevan hasta la posición para ser rematada. Es una estrategia habitual el que el líctor, oculto en las sombras o en la maleza, emplee las garras Garfio para ensartar al comandante enemigo, llevarlo hasta su escondite, lejos de su tropa, y entonces absorber su mente. Los líctores cuentan con otra poderosa arma. Exudan una feromona que atrae a otros tiránidos del enjambre. Cuanto mayor sea el enemigo, mayor es la concentración de la feromona y mayor la respuesta del resto del enjambre. Así que incluso si un líctor es descubierto y asesinado por el enemigo, esto no le garantizará la seguridad, ya que otras criaturas tiránidas estarán probablemente en camino. Como exploradores, los líctores pueden operar fuera de la red sináptica de la mente enjambre, por lo que pueden alejarse de cualquier criatura con control sináptico. Cuando llega la batalla, los líctores son muy eficientes, ya que cuentan con una gran variedad de armas biológicas cuerpo a cuerpo. Garras de mantis, garras perforadoras, ganchos de púas y tentáculos de alimentación. Estos tienen placas óseas que pueden perforar el cráneo de su víctima con mucha facilidad. Los utilizan para lobotomizar a la víctima, para comerse su cerebro y que pueda absorber sus recuerdos de manera bioquímica. Por tanto, cuando el líctor absorbe los recuerdos de un enemigo, absorbe toda su mente, pudiendo conocer sus puntos débiles y sus puntos fuertes. De este modo, el líctor obtiene información muy valiosa acerca de los planes enemigos, sus defensas, sus estrategias, sus puntos flacos, propiciando así la victoria tiránida.
Los líctores son maestros del sigilo y pueden moverse rápidamente a través de la maleza más densa sin emitir ningún tipo de sonido. Están cubiertos de una piel camaleónica que cambia de color para confundirse a la perfección con su entorno, lo que les hace casi invisibles. No son agresivos por instinto, al igual que otras criaturas tiránidas, pero son cazadores oportunistas que acechan a su presa desde las sombras, evitando situaciones en las que sería sobrepasada hasta que elija atacar. A menudo atacan a sus presas de uno en uno o de dos en dos, mientras que están separados de la tropa o los refuerzos. De hecho, los líctores han aprendido a esperar sin moverse durante días, pasando totalmente desapercibido por sus víctimas hasta el momento del ataque. Los líctores están armados con garras similares a las de la mantis religiosa, afiladas zarpas, terribles garfios y tentáculos con afiladas placas óseas para alimentarse de las víctimas. Los líctores parecen ser una mutación especial y están muy adaptados a sobrevivir en ambientes hostiles y desempeñar el papel de acosador, depredador y pesadilla. A pesar de su gran tamaño, el líctor es muy ágil y rápido, capaz de superar a casi todas las unidades enemigas. Con esta velocidad y todas sus demás habilidades, los líctores atacan desde su escondite y la víctima, sorprendida, no puede reaccionar a tiempo. Son muy inteligentes y tienen sentidos muy desarrollados para poder ver, oler, escuchar y percibir a sus presas mucho antes de que éstas tengan conocimiento de su presencia. Son incluso mucho más altos que un marine espacial. También son conocidos por ser la única especie de tiránido que acecha a su presa antes de matarla. El líctor alfa es una rara variante del líctor tiránido, mucho más fuerte, resistente y poseedor de habilidades y biomorfos superiores a las de su pariente más común. No desempeña tanto la función de explorador como la de asesino y comandante. Estos líctores suelen comandar grandes progenies, a pesar de que carecen de habilidades sinápticas, aunque se valen de feromonas para dirigir con precisión al enjambre. Posiblemente también hagan uso de criaturas sinápticas menores como guerreros o zoántropos para transmitir sus órdenes y su voluntad. Ya sea mediante calculados asesinatos o sangrientas masacres de civiles, estos líctores sembrarán el terror y la confusión allá donde vayan, facilitando de este modo el avance de su progenie. La horda tiránida encontrará así una mínima resistencia compuesta tan solo por una tropa de soldados desmoralizados y temerosos de que el licor asesino que les ha cazado durante semanas sin que ellos pudieran hacer nada por salvar a sus familias emerja de la oscuridad y siegue sus cabezas. Aunque no suele ser necesario que un líctor sea alfa para lograr tal cosa.
Los muerte silenciosa son una cepa única del genotipo Lictor, creados por la mente enjambre para ser los asesinos y armas de terror definitivas. Aunque se cree que aparecieron por primera vez durante los ataques llevados a cabo por la de la flota enjambre Leviatán, algunas fuentes citan la existencia de unas criaturas similares durante el ataque llevado a cabo sobre Medusa 5 por parte de una flota enjambre escindida de la flota enjambre Kraken. Sea cual sea su origen, su papel principal es minar la moral del enemigo, extendiendo la ansiedad y la confusión, rompiendo la voluntad del enemigo de oponerse al enjambre tiránido. De todas las fobias de la humanidad, el mayor miedo lo representan lo desconocido e invisible. El pío pueblo de San Caspalen descubrió ese temor debido a un único organismo tiránido. Un lictor solitario de una eficiencia tan despiadada que muchos creyeron en aquel momento que se trataba de un demonio enviado para castigarles. Era un depredador tan hábil, evitando ser detectado, que lo primero y único que percibían de él eran sus garras al clavarse repentinamente en la espalda de sus víctimas. Por todo el planeta desaparecían misteriosamente vigilantes y grupos de reconocimiento que aparecían días después con sus cráneos atravesados y sus cerebros succionados. No pasó demasiado tiempo antes de que los soldados de las Fuerzas de Defensa Planetaria de San Caspalen se sobresaltaran ante cada sombra, asustados por cualquier sonido brusco y llevando a cabo sus guardias con un nerviosismo preocupante. Sus miedos se acrecentaban a marchas agigantadas debido al invisible asesino que los acechaba, que los cazaba en la oscuridad y a la espeluznante muestra que les aguardaba si los encontraba. La asustada soldadesca de San Caspalen, en un vano intento de alejar el terror al darle un nombre, bautizaron a esta depredadora criatura con un nombre que solo se atrevían a susurrar: Muerte Silenciosa. Los rumores acerca de la Muerte Silenciosa se extendieron como un incendio forestal a través de los supersticiosos habitantes del planeta. Y con cada relato se acrecentaban el alcance y escala de las macabras masacres que esta maldición les causaba. Al no quedar claro cuál podría ser el objetivo concreto de la criatura, el temor de la población crecía y crecía. Sin embargo, aquel ser no había sido creado tan solo con el objetivo de ser un asesino sin mente, una tarea para la que cualquier lictor estaba más que capacitado. El Muerte Silenciosa había sido creada por la flota enjambre Leviatán como un arma de terror, y como tal percibió que la muerte del líder espiritual de San Caspalen, el cardenal Salem, solo hubiera creado un mártir ante cuyo ejemplo la gente del planeta se uniría y lucharía con fiereza cuando llegara la flota enjambre, por lo que se infiltró en el búnker de la catedral en el que éste se encontraba y acabó con sus consejeros, destrozando a sus guardas espaldas en el proceso, solo para dejar a su presa intacta y recubierta por la sangre y las vísceras de sus ayudantes más cercanos. La Muerte Silenciosa repitió esta macabra pauta de masacres durante 10 largos días,
como un monstruoso depredador que jugara con su comida antes de acabar con su vida, atravesando las cada vez más reforzadas defensas y niveles de seguridad que protegían al cardenal para llegar justo hasta él, tenerlo al alcance de sus garras y desaparecer de la sanguinolenta escena del crimen, tan repentina y misteriosamente como había aparecido. Saber que aquel asesino tiránido podría acabar con su vida en cualquier momento acabó por erosionar y dañar la cordura del cardenal, provocándole ataques de paranoia y pánico y destrozando lo que quedaba de su mente, lo que a su vez destrozó la moral de las fuerzas de planeta de Caspelan, con mucha mayor eficiencia de lo que habían hecho anteriormente los asesinatos al azar. Mientras el terror y la confusión se extendían como una plaga, la flota enjambre Leviatán llegó al planeta y acabó con facilidad con su presa gracias a las acciones de un solo muerte silenciosa. En la oscuridad de la noche, los asustados ciudadanos de Medusa 5 susurraban historias acerca de un fantasmal asesino que acechaba en las subcolmenas de las grandes ciudades colmena del planeta. Cada una de las colmenas medusanas tenía su propia leyenda al respecto de las atroces, inesperadas y súbitas muertes. Aunque los detalles de dichas historias diferían entre sí, todas describían a la misma criatura, una máquina de matar de múltiples ojos y gran tamaño que aparecía de la nada, reducía a sus víctimas a jirones sanguinolentos y desaparecía en la nada. Este ser recibió el nombre de muerte silenciosa, ya que aquellos que lo habían visto actuar y habían sobrevivido lo describieron como una violenta fuerza de la naturaleza que saltaba desde las sombras. Sin embargo, no se trataba de ningún mito. Si los habitantes de las subcolmenas hubieran sabido la verdad sobre la presencia alienígena que se encontraba entre ellos, se habrían dado cuenta de que su pesadilla no había hecho sino en comenzar. Una flota enjambre, escindida de la flota enjambre Kraken y que había evolucionado en el crisol de la guerra constante, apareció de repente y oscureció los cielos de Medusa 5. Las especies que la componían se habían adaptado a luchar en densos entornos urbanos, especialmente los organismos de vanguardia tiránidos que llegaron en primer lugar al asediado mundo de Medusa 5. Una de aquellas cepas era la del Muerte Silenciosa, que no era una única entidad, sino una nueva subespecie de Lictor que había desarrollado unas habilidades camaleónicas tan asombrosas y avanzadas que dichos asesinos eran, a todos los efectos, invisibles. Teniendo en cuenta las pautas seguidas por los asesinos de las leyendas de las colmenas de Medusa 5,
Al menos había una de aquellas criaturas en cada una de ellas. Dichas criaturas habían alertado a sus bionaves progenitoras de la riqueza y cantidad de biomasa presente en Medusa 5, por lo que la flota escindida se abalanzó sobre el planeta como un hambriento enjambre de langostas. La Inquisición pronto entendió que había más riesgo en la incursión sobre Medusa 5, además de la suerte de un único planeta. A partir del testimonio del hermano sargento Erasmus de los Ultramarines, quien informó que una de esas criaturas había acechado y asesinado a las tres escuadras bajo su mando en el trayecto hacia la base de Gredox 3, sobreviviendo él mismo a duras penas tras perder un brazo y un ojo, se descubrió que el genus de la muerte silenciosa era una adaptación evolutiva tiránida que, de ser absorbida por las bionaves y replicada, podría hacer que todos los organismos de vanguardia tiránidos fueran virtualmente indetectables. Cada una de las criaturas debería ser capturada y destruida por las fuerzas imperiales, costase lo que costase. Si la flota tiránida escindida llegaba a ser capaz de controlar las adaptaciones evolutivas de los Lictor de la cepa muerte silenciosa, los ciudadanos del Imperio perderían toda oportunidad de evitar la aparición de una amenaza tiránida aún más letal. Y los tiránidos estaban dispuestos a erradicar toda la vida de Medusa 5, reabsorbiendo a los muertes silenciosa en el proceso. Por suerte para la galaxia, los enjambres tiránidos que llegaron a Medusa 5 sufrieron una grave descoordinación, lo que hizo imposible para ellos apoderarse del planeta. Según algunos estudiosos imperiales, la presencia de tantas especies tan distintas sobre el planeta, las fuerzas del caos, los orcos, los humanos, los necrones, los eldars, los tau, contribuyó a la incapacidad de los tiránidos de hacer progreso alguno en su parte de la invasión. Uno de los muertes silenciosa fue capturado por las fuerzas imperiales, pero de algún modo logró escapar del Ordo Xenos de la Inquisición a bordo de un carguero imperial, matando a la tripulación y huyendo a bordo de una segunda nave imperial que acudió a investigar. La flota enjambre que orbitaba el planeta quedó reducida a pecios de bionaves inertes, aparentemente abandonadas a su suerte por la mente enjambre. Pasad más de un minuto dentro de esa nube y acabaréis sangrando por los ojos, por los oídos y la boca, rezando para que acabe vuestro dolor. Capitán Ascote, señalando a un benóntropo a sus hombres en la batalla de las 12 puentes. Los benóntropos sirven como dispensadores vivientes de armas químicas para las flotas enjambre tiránidas. Hermano codiciario Taelon, como solicitó, he obtenido y asegurado muestras de los cadáveres de un pelotón de la Guardia Imperial que entró en contacto con los benóntropos durante la incursión de Avalon.
Debido a la extrema naturaleza tóxica de las muestras y de los propios cuerpos, he tenido que transportarlas dentro de ataúdes de estasis, la única forma segura de detener por completo la expansión de los patógenos. También he tomado en consideración sus preguntas acerca de la naturaleza de las toxinas tiránidas y su propensión a la producción de toxinas biológicas. Del mismo modo que algunos organismos específicos de la antigua Terra, parece ser un rasgo innato de los tiránidos el resultar venenosos para todas las demás formas de vida que no procedan de la misma rama del árbol evolutivo que ellos. Su carne no puede ser consumida o empleada como medio de sustento por las criaturas no tiránidas, e incluso aquellos que sobreviven a las heridas causadas por los tiránidos suelen sucumbir ante las toxinas inherentes a su toque. Este rasgo, por supuesto, puede observarse a toda su extensión en el venóntropo, y a lo largo de mis años sirviendo en los guardianes de la muerte, he encontrado con pocas criaturas que dispusieran de un conjunto de toxinas y habilidades de síntesis de toxinas como estas criaturas. Incluso los laboratorios más avanzados del Adeptus Biologis tendrían grandes problemas para crear o replicar venenos tan virulentos con la potencia o en la cantidad en la que pueden generarlas un solo venóntropo. Solo puedo imaginar que esta habilidad del venóntropo y de los tiránidos en general procede de su oposición a toda forma de vida que no sea la suya propia, y a su imperativo natural para la dominación biológica. Si imaginamos a nuestra galaxia como a un ser vivo, entonces podemos asegurar que los tiránidos son un veneno que corre por sus venas. Hermano apotecario Dainis. Son criaturas errabundas, de cuerpo delgado y tentáculos flagelantes que gotean con una incesante multitud de extraños venenos. De hecho, estas toxinas son tan potentes que se cree que el mismo roce de un venóntropo es capaz de producir la muerte. Son silenciosos salvo por el ruido a modo de látigos que hacen sus tentáculos en el aire y el inexorable siseo de los gases nocivos que expulsa fuera a través de las chimeneas que hay sobre su caparazón blindado. Bajo el denso caparazón del venóntropo existe una red de voluminosas vejigas llenas de gas que le permiten desplazarse flotando y empleando los zarcillos tentaculares rematados por garfios para arrastrar su cuerpo más ligero que el aire a través de cualquier superficie. Estas vejigas de gas representan asimismo su principal arma, ya que emiten amarillentas y vaporosas nubes tóxicas y repugnantes compuestas por esporas, que son en realidad un organismo devorador y necrotizante, altamente sofisticado y completamente leal para todos los organismos no tiránidos, y que suelen ser lo bastante densas como para ocultar a los organismos tiránidos de las proximidades. Cualquier clase de exposición a esta sustancia provocará en la víctima arranques incontrolables y espasmódicos de movimientos convulsivos, a la vez que náuseas y asfixia, convirtiéndose automáticamente en una presa fácil tanto para el venóntropo como para cualquier otra criatura tiránida que acierte a pasar por las cercanías. Si debido a la mala suerte o a la estupidez supina
la víctima de esta forma de ataque se mantuviera dentro de la nube durante un periodo igual o superior a un minuto, los hongos devoradores que componen el gas arraigarán en su organismo, extendiéndose a una velocidad de vértigo y destruyendo a su paso todo tejido orgánico hasta convertir a la víctima en una pila gorgoteante de flemas y fluidos infecciosos que se asfixia en sus propios esputos. Mientras el desventurado objetivo se desploma y colapsa sobre sí mismo, el venóntropo utilizará sus tentáculos para coger los pedazos más apetitosos de lo que reste de la víctima y devorarlos con sus ahítas fauces. Los racimos de tentáculos a modo de látigos que componen sus extremidades principales le permiten, además de desplazarse, el poder atrapar a sus enemigos y arrastrarlos al interior de la nube venenosa, en donde los retiene hasta que cesan sus débiles intentos de huida, devorándolos a continuación sin prisa y a placer. Ya que no son combatientes tan poderosos como los guerreros tiránidos o los mantifex, los venóntropos dependen principalmente de sus venenos, esperando solo una leve resistencia de sus presas una vez se aproximan lo suficiente como para envolverlos con su nube o tocarlos con sus mortíferos tentáculos. Los venóntropos no solo resultan letales para las demás formas de vida no tiránidas, sino también para cualquier entorno en el que entran. Con el tiempo, el miasma de esporas tóxicas infecta el suelo y el aire de cualquier planeta que sea lo bastante desafortunado como para sentir su venenoso toque, que hace que se vuelva hostil hasta que las formas de vida inteligentes que albergaba anteriormente ya no estén. La mente enjambre emplea este aspecto del venóntropo al reunirlos en grandes cantidades y desencadenarlos sobre una región para ir envenenándola de forma gradual, haciendo cada vez más difícil para las formas de vida no tiránida el seguir planteando algún tipo de resistencia. Los venóntropos pueden llegar a ser especialmente letales en áreas cerradas o subterráneas, en donde sus toxinas pueden saturar los sistemas de ventilación e infectar los purificadores de aire, haciendo que los pasillos y cámaras de una fortaleza o nave estelar se vuelvan letales para su guarnición o tripulación. En un esfuerzo para combatir estas tácticas, el Adeptus Mechanicus ha intentado repetidamente estudiar a los venóntropos para intentar descubrir métodos para proteger a sus tropas contra sus venenos o para descubrir posibles antídotos para ellos. Hasta ahora, no han tenido ninguna clase de éxito a la hora de proteger de forma eficiente a largo plazo a las fuerzas del Imperio, ya que tan pronto como se encuentra un nuevo método o antídoto para contrarrestar las capacidades de los venóntropos, las criaturas se adaptan rápidamente para contrarrestar dichos descubrimientos. A pesar de que los venóntropos no disfrutan de ninguna conexión innata con la mente enjambre, los poderosos instintos alimenticios los convierten en las unidades batidoras perfectas para el descontrolado avance tiránido, ya que fuerzan a los comandantes de las fuerzas enemigas a tomar la problemática decisión de destinar tropas a ocuparse de los venóntropos o dejar que esas criaturas campen a sus anchas por el campo de batalla. Esta segunda opción suele resultar algo suicida,
ya que las toxinas de los venóntropos acabarán contaminando el terreno que les rodee a tales niveles que la vida indígena del planeta, los nutrientes de su superficie o incluso la misma atmósfera acabarán destruidos, dejando a su paso un mundo yermo y extinto que tan solo servirá como alimento para la poderosa máquina de guerra tiránida. Los mantifexes son retorcidas criaturas con cuerpo de serpiente que aunan el poder de las terribles armas simbiontes de los guerreros tinánidos con la endemoniada velocidad de las gárgolas o los ormagantes. Como son vulnerables al fuego de las armas pesadas, los mantifexes han desarrollado la habilidad de excavar casi cualquier tipo de terreno con sus afiladas garras. Perciben las vibraciones del oponente y reaparecen en la superficie justo delante de él mientras disparan sus armas simbiontes. Los mantifexes son depredadores voraces, sus garras y cuerpos, parecidos a serpientes, son impulsados hacia adelante por una voracidad que es notable incluso entre su depredadora raza. La retorcida musculatura les otorga a estas bestias una velocidad terrorífica. Los mantifexes saltan por encima de los parapetos en un parpadeo. Se lanzan a través de los muros y deslizan entre las marismas inundadas de enemigos con una rapidez desconcertante. Sin embargo, esa no es la única forma de aproximación de los mantifex, ni la más temida, ya que al menos mientras estos horrorosos extraterrestres están cargando hacia su presa en el campo de batalla, el enemigo tiene la oportunidad de ver su perdición. Muy buenas noches, Atreides, también Noé, también Arqueo y Totoni. Os digo ya directamente en alto. Y sí, estamos aquí con la mariscada. Una mariscada espacial. Los mantifexes son capaces de desplazarse bajo tierra largas distancias y se mueven sobre cualquier tipo de terreno a una velocidad alarmante. Su estrategia habitual es viajar bajo tierra hasta posicionarse bajo una escuadra enemiga y entonces emerger, derribando a sus enemigos en medio de una tormenta de garras afiladas, disparos de armas simbiontes y enemigos confusos por el repentino y súbito ataque. Tienen afilados espolones para excavar, cuerpos ágiles en forma de serpiente para el movimiento subterráneo y armas simbiontes montadas en el tórax. El arma simbionte más común en los mantifexes es el devorador, aunque sus afiladas garras también constituyen un arma formidable. También poseen cierta semejanza con los guerreros tiránidos. Los mantifexes
poseen una alta sensibilidad auditiva y visual que les permiten detectar una amplia gama de vibraciones, bandas de energía y espectros de luz, lo que les permite percibir pequeños temblores en la superficie del terreno. Y también les da la capacidad única de ver las formas de energía emitidas por los bocotransmisiones, la tecnología de infiltración e incluso las balizas de teleportación. Pueden dar caza a sus presas de forma eficaz, detectando una señal de cualquier tipo y rastreándola hasta su punto de origen. Así, la tecnología de sus enemigos se vuelve contra ellos, y cualquier puesto oculto o infiltrado no puede ocultarse de un Mantifex. Los Mantifexes, al igual que muchos organismos tiránidos, son animales esencialmente irreflexivos cuando no están bajo la influencia sináptica de la mente enjambre. Pierden todo sentido de la prioridad, volviendo a la alegría animal de perseguir a un enemigo aterrorizado. Bien, esto ha sido hoy, o sea, todo por hoy. Recordad que descubrimos juegos nuevos todos los días, de 12 y media a 2 de la tarde, y que podéis participar en la Liga de Puntos con los que poderos llevar juegos de PC a final de mes, y que volvemos de nuevo de 12 a 1 de la noche con el Cuentacuentos. También recordad que si os suscribís, ya sea pagando, ya sea con esa cosa, ¿cómo se dice? El Prime de Amazon, ¿verdad? Podréis participar en un sorteo a final de mes para recibir más juegos aún. Cada 5 suscriptores se sorteará un juego. Gracias a todos los amigos del canal por estar aquí. Y recordad que ya no volvemos con el Cuentacuentos hasta el domingo. Ya a partir de hoy. Bueno, a partir de hoy no. El domingo volvemos por la noche. Os dejo en paz este fin de semana. Si queréis pasaros por el canal a las 12:30 de mañana, por la mañana, estaremos por aquí, ¿vale? Y ahora queda la noche. Que tengáis interesantes sueños.